Buenos días, jóvenes. Entonces, vamos a iniciar el seminario. Primeramente, vamos a pasar a asistencia. Se encuentra, a ver. Yo tengo que pasar asistencia. Guargua Carrasco, presente. ¿Se encuentra Guargua Carrasco? Huaytalia Ramos. Isa Cueva. Mamani Poma. Pacaya Torres. Palpán Flores. Presente, profesor. Bueno. Pasache Prieto. Poma Tineo. Presente, profesor. Buenos días. Rodríguez Coronado. Rodríguez Coronado. Rojas Albornoz. Presente, profesor. Bien. Rojas Luna. Presente, profesor. Romero Suazo. Romero Suazo. Sáenz Cristóbal. Es presente, profesor. Bien. Sandoval Sandoval. Presente, profesor. Santo Centeno. Presente, profesor. Sobrado Cajas. Sobrado Cajas. Torres Fuero. Torres Fuero. Vázquez Rodas. Vázquez Rodas. Velázquez Lozano. Vicente Villanueva. Presente, profesor. Villaizán Caucha. Villaizán Caucha. Profesor, buenos días, disculpe. ¿Con quién hablo? ¿Eh? Pacaya Torres. Pacaya Torres, perfecto. ¿Alguien más? Sobrado Cajas, profesor. Sobrado Cajas, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien en el chat? Mamani Poma. Mamani Poma. Ya. Ya eso sería, ¿no? Vamos a esperar unos minutitos a ver que ingresen sus otros compañeros. Sus demás compañeros. Catorce, ah, bueno, 12.
A ver, vamos a entrar al DEP. DEP C++. Y se supone que ahora mi computadora, archivo nuevo, código fuente nuevo. Ahí está, vamos a desarrollar un programa. Ahora vamos a trabajar todo directamente desde el DEP. Ya no vamos a usar el PCIn. Se podría usar el PCIn, pero vamos a ver ahora todo directamente con el DEP. ¿Sí? Yo para eso quiero usar mi pizarra auxiliar. Tengo mayor velocidad de comunicación ahora. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. ¿Sí? Dejar de compartir. Bien, o sea, tenemos nosotros una cantidad de datos reales. Por ejemplo, tenemos X1, X2, X3, hasta XN. Para una cantidad N de datos reales, se pide determinar la media y la desviación estándar de esas cantidades. X1, X2, hasta XN. A ver, me están pasando Guaitayán presente. A registrar el tema y los señores que ya se han incorporado, ¿no? ¿Se encuentra Warwa? ¿Warwa se encuentra presente? Presente, profesor. Recién he ido, disculpe. Ya. Yeah. ¿Ísaga? ¿Ísaga se encuentra presente? Presente, ingeniero. Ok. Pasache Prieto. Pasache Prieto. Rodríguez Coronado. Romero Suazo.
Torres Fueros. Torres Fuero. Vázquez Rodas. Presente. Vázquez Rodas, ya. Velázquez Lozano. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Villaizán Caucha. Presente, profesor. Ya, entonces solamente faltan Torres Fuero, Romero Suazo, Rodríguez Coronado, Pasache Prieto. Ya. Mucho mejor. Bien, yo me imagino que este ejercicio ya ustedes lo tienen, tienen la idea de su diagrama de flujo, ¿cierto? Jóvenes, este ejercicio que estoy mostrando en la pantalla. Leo nuevamente. Para una cantidad N de datos reales, se pide determinar la media y la desviación estándar de esas cantidades. Si yo tuviera que resolver este problema, ustedes tendrían que conocer cuál es la fórmula de la media, ¿no? En la sumatoria de los x, y desde 1 hasta n, sobre n. ¿Y cuál es la fórmula de la desviación? Es la raíz de los x, y menos la media, esto al cuadrado, a ver, vamos a ver. Ya me olvidé la fórmula de la media. Desviación. ¿Correcto? Esta es sumatoria. Entre n. Eso. Esta es la desviación. Y también es de i. De 1 hasta n. Para determinar la media, yo solamente necesito hacer las sumas de los valores que yo tengo. O sea, una variable que acumule todos los valores en una sumatoria, eso es fácil. Eso se llama un acumulador, una variable x, y que acumule todos los valores, o una variable s que se llame suma, que almacene todos los valores de x. Pero para la desviación estándar, yo necesito, para cada cálculo, conocer esa media. Entonces, esa media aún no la conozco. La voy a llegar a conocer cuando yo ya termine de leer los datos. ¿Cierto? Hay una fórmula que se puede determinar para calcular la media. ¿Quién me dice la fórmula? A ver. A ver, vamos a poner acá en rojito. Ya. Primero yo quiero hacer este cálculo. Este de acá. Entonces, sumatoria i desde 1 hasta n de xi menos x media al cuadrado. Entonces yo voy a elevar el cuadrado. Sumatoria xi al cuadrado menos 2 por xi
y por x media más x media al cuadrado, ¿cierto? ¿Vamos ahí bien? Ahora vamos a sacar la sumatoria. Acá tenemos sumatoria de xy al cuadrado menos dos veces la media por la sumatoria de xy más x media al cuadrado por sumatoria de ¿cuánto? De 1. Así, ¿no? ¿Estamos, señores? ¿Aló? ¿Algún comentario? ¿Todos están atentos? A ver, Jefferson Pacaya. Sí, profesor. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? Sí, pero yo le aconsejaría que use la manera auxiliar de la desviación estándar, que es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Y ya no se está, podría, digamos, saltearse este paso, ¿no? De calcular el cuadrado, sí. Ah, usted dice que, a ver, ¿usted dice que esto no es necesario? No, o sea, hay una forma más reducida de la desviación estándar, me parece. Ah, ya. Claro, o sea, igual cuando reste va a haber o sea, se va a notar cuando calculemos que es la media de la... Hola. O sea, este solamente es solo, usted solo ha calculado una parte de la fórmula, pero cuando reste vamos a ver que se reduce bastante. Ya, porque fíjate, acá tenemos menos 2, la media, y la suma de los x es la media por n. Sí, profesor. Más la media al cuadrado n. Así, ¿no? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. Y entonces, acá yo tengo, sigo avanzando, la suma de los y al cuadrado es menos dos veces n, la media al cuadrado, más n, la media al cuadrado. Entonces, de repente es lo que usted menciona, ¿no? XY al cuadrado menos NX al cuadrado. ¿Así es? ¿Jefferson? Sí, profesor. Sí, así se reduce. Claro, lo que yo quería llegar es a eso, casualmente, a la reducción. Entonces, esa parte es la que iba ahí arriba, ¿no? Entonces la media, haciendo una simplificación acá, yo para calcular la media, yo tengo que hacer la suma y de 1 a n por xy. Y para calcular la desviación, yo tengo que hacer la suma de los xy
al cuadrado y de 1 a n, restarle n por la media al cuadrado, dividirlo entre 2, entre n, y sacarle raíz cuadrada, ¿no? ¿Cierto? ¿Jefferson? Sí, sí, profesor. Luis Guargua, ¿qué dice? Luis Guargua. ¿Aló, Luis? Sí, ingeniero. ¿He hecho bien? ¿Qué dice Luis Sandoval? Es solamente una álgebra sencilla la que se ha hecho. A ver, señorita Palpán Flores, Angie. Buenos días. Buenos días. ¿Usted me ha seguido? Sí. ¿Angie? Sí, sí, me he seguido. ¿Ya? ¿En qué me he equivocado? Creo que este n solo divide al primero, a la sumatoria de x y al cuadrado, no divide al otro. Creo. Bueno, yo, si paro de compartir pantalla y me paso a la otra pantalla, yo le puedo mostrar, ahí está, mira, la fórmula. El n va con todo. Acá en esta expresión. Señorita Palpán. ¿Vio? Sí, sí, sí. Voy a poner de nuevo su pizarra. Sí, claro. Sí. Ahí está la pizarrita. Pero esta sumatoria... Ah, bueno... No, pero este n igual abarca acá. Ya ha operado todo, entonces el n solo abarca la primera. Ah, ya. Claro. Ah, bueno. Bueno, lo que usted dice es correcto. Usted dice que yo puedo abarcar hasta acá y acá cancelarlo. ¿A eso se refiere? O sea que el sigma es igual a la sumatoria de los x y al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. Y eso, raíz cuadrada. ¿A eso se refiere usted? Señorita Palpán. Sí, bueno, es que yo encontré una fórmula en la que A ver. ¿Usted puede compartir su fórmula? A ver un ratito, ¿dónde está? Ya voy a parar de compartir, y usted, señorita Palpán, porque estamos, ustedes comprenderán que estas no son las clases como usualmente se llevan en, ustedes han llevado hasta el ciclo 2019-2, ¿no? Estas clases son virtuales y entonces se tiene que ver una dinámica en el aula, ¿no? De repente están ustedes allí y no están, por decir una cosa. El único que está presente al 100% es el profesor, porque no puede irse, ¿no? Ya. A ver, señorita Palpán, muestre su fórmula. Ah, usted está mencionando... ¿Cuál? La de la derecha. Ah, ya. Por eso decía. Ah, ya. Con el la sumatoria solo aplica acá este primero, entonces por eso este quedaría solo, el n ya no aplica acá. Así, esta fórmula yo encontré y así la estaba resolviendo. Ya, vamos a aplicar esa es otra fórmula, ¿no?
Bueno, eso es lo que encontré yo aquí. Ya. Ok. Entonces, señorita Palpán, vamos a anotar la fórmula, vamos a trabajar con la fórmula que nos da de la señorita Palpán. Entonces, el S medio, la media es la sumatoria de los XI de 1 a N y la desviación es la raíz cuadrada de 1 sobre N menos 1 por la sumatoria de I de 1 a N de los XI al cuadrado menos N por la media al cuadrado. Ya, vamos a seguir esa forma. Ok, muchas gracias. Pero eso dice para los datos no agrupados, ¿no? Muy amable. Ya. Entonces, ahora, Renzo Velázquez, ¿estás con computadora? Sí, profesor. Renzo, ¿estás con computadora? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho perfecto. ¿Estás con computadora? Sí, sí. ¿Tienes el DEP instalado en tu máquina? El DEP, claro. Ya, entonces vamos a trabajar contigo, ¿te parece? Entonces, comparte tu pantalla. Un momento, profesor. Claro que sí. Ya está, profesor. A ver. Ahí viene. Ahí está. Renzo, haz crecer el tamaño de tus letras con shift, con mayúscula. Presionas mayúsculas y presionas la ruedita. Pero la ruedita de mi mouse está un poco mal. Ah, ya, ok, ok. Bueno, no importa, sí se ve bien. Ya, tiene de fondo negro. Ah, sí, ya le he cambiado. Así me acostumbro un poco más. Así te has acostumbrado mejor. Ya está bien, Renzo. Ya. Ya, ustedes ya han tenido sus primeras clases de diagrama de codificación en lenguaje C con su profesora. Esta semana ya va a complementar más. Entonces, muy bien, Renzo. Entonces, excelente. Renzo está colocando include. ¿Qué include tenemos que colocar? STDIO.h. Punto H. Parece que demora, Renzo. Ah, sí. Mi internet es lento, profesor. Ya, no hay problema. Va a demorar así. Ya, no se preocupe, Renzo. Más vamos a demorar pensando. Ya. Que usted ya escribió y todo. Ya. Ahora, deje una línea en blanco. ¿Una línea entre include y inmate? Sí, sí. Ya hizo el main, ya. Ah, sí, qué bacán. El main es la función principal, ¿no? De su programa. Ajá, claro. Ahora, ¿qué variables vamos a tener según nuestro programa? A ver, ¿quién me dice? Yo voy a preguntar en este momento. Usted no va a ser solo, Renzo. Todos les vamos a apoyar, no se preocupe. Gracias, profesor. Ya. Marvin Poma, ¿se encuentra presente? Marvin Poma. El señor Marvin Poma, a las 3, no está Marvin. Miguel Sáenz. Presente, profesor. Miguel, a ver,
tenemos que definir primero las variables, ¿cierto? Antes que ejecutar las funciones, las operaciones. ¿Es eso? ¿Es correcto, Miguel? Sí, correcto, profesor. ¿Qué variables podemos usar para este programa? N, números, ¿no? Ya, ok. Ya, int, ¿cierto, no? Sí, int entero es. Int, ya. Entonces, ya, gracias, Miguel. Entonces, Renzo, tienes que colocar int n, ¿no? Porque n va a ser la cantidad, es una variable que tiene mucho significado para las operaciones. Ya, int n. Sí, profesor. Ya, ahí está. Ya, con punto y coma le has puesto, ¿no? Ajá. Ya todos ven, saca el mouse que está encima del in, Renzo, porque está que molesta. Ahí está, muchas gracias. Ahí están viendo ustedes entonces tres líneas que dicen, la primera es include. Es include std.h. La función main, que engloba desde la línea 4 hasta la línea 18, main está entre corchetes, por eso que al final el fin del main es la línea 18 con corchete. Luego viene la declaración de la variable n. ¿Qué otras variables enteras vamos a querer usar? ¿O habrá Yomar Izaga? ¿Está Yomar Izaga? Yomar. Joel Santos. Sí, ingeniero. Joel, ¿cómo te va? Joel, a ver, vamos a primero, en este programa simple, vamos a determinar la cantidad, la media. ¿Qué necesitamos para calcular la media? Solo la media. Los datos, los X. Los X. Esos datos los tenemos que leer, ¿cierto? Sí. Pero tiene que haber un bucle. Ajá. ¿Y ese bucle requiere un contador o no? Sí, sí, un contador. Entonces hay que llamarle una variable contador, ¿no? Además de N, tenemos que tener una variable I, por ejemplo, ¿cierto, Joel? Sí. Ya. Entonces, estimado colaborador Renzo, una I, perfecto. Que comience en 1, punto y coma. Muy bien, muy bien. O sea, usted está definiendo ahí que comience en 1, su variable I. Claro. Ya. Hasta ya, N. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser el bucle, señor Renzo? Porque yo quiero que... Podemos usar... Ya, profesor, yo quería usar el bucle for, porque en el bucle for se puede inicializar ahí la variable, paréntesis. También podemos hacer el mientras. Ya, como quieras. A ver, tú toma tu iniciativa. Ya, profesor, si yo... Entonces vas a usar el mientras. El for. Y acabo de poner... ¿Se puede inicializar la...? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Vas a usar el mientras. El for. El for, ok. Entonces usa el for. Pero ¿sabes qué? Sí, profesor. Renzo, ahí no necesitas declarar nuevamente la variable. No, sí, no, es que arriba he borrado la declaración. Ah, ok. Perfecto. Entonces, así es como te ha enseñado tu profesora. Sí, sí, profesor, pero la profesora todavía no, o sea, ha explicado el for, así, pero no nos ha, no lo ha aplicado en el DEP todavía.
creo. Ah, ya, perfecto. Entonces, contigo vamos a aplicar. Ya. Entonces, ahí tú tienes un for que va desde la línea 10 a la línea 18, ¿verdad? Claro. Ah, entonces, sí. Como este es un principio, entonces nosotros vamos a, ya tenemos un for desde la línea 10 hasta la línea 18. Y ahí tenemos que leer nuestros valores X. Entonces, X, ahí nos han dicho que son reales. Entonces, tienes que declarar también X como real. ¿Cómo lo haces? Con float. Con float, excelente. Excelente. Ahí pongo una variable. En la línea 7, digamos. Y acá le escribo. Ya le escribo que... Pero antes tengo que pedirle que me digite el número de elementos, profesor. Te he dicho que declares. La declaras en la línea 7, Renzo. La línea 7, ya. No se declara dentro. Hay una zona de declaración y hay una zona de ejecución. Entre la línea 5 y la línea 9 va a ser tu zona de declaración. Sí, pues, pero ya está declarado. Ya, le has llamado A, tú, no le has llamado X. Ajá. Fantástico. Ya, entonces, después tiene que haber la variable que acumule, ¿cierto? Claro. Ya, a esa también dale un nombre, a la variable que acumula. Ya, B le voy a poner, profesor. Ok, B. Pero ya borraste tu A. No lo he borrado. Ah, ya. Se mueve de una manera graciosa tu pantalla. Ya, perfecto. B punto y coma, ¿no? Uh-huh. Ya, ahora, dentro de A... A ver, señor... Jan Rojas. Jan Rojas. Oye, hay algunos que no están conectados, ¿ah? Marvin Poma. O no quieren opinar. Marvin Poma, ¿se encuentra para participar? Luis Guarua. Ingeniero, digan. Luis, ¿cómo te va? Gracias por responder. Luis, ahora que Renzo ha colocado sus variables, que dice int n, float A, float B, B va a ser las respuestas. Y... A va a ser la variable que va a leer siempre. Entonces tenemos que leer las variables, ¿no? Los valores de A. Y una vez que leamos los valores de A, lo vamos a acumular en B. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Qué en la línea 14? ¿Qué debemos escribir en la línea 14? ¿Un scanf? ¿Señor Warwa? Claro, pero... Un scan... Diga usted. ¿Ah? Claro que un scan, pero ¿qué? ¿Señor Warwa? Opine. Usted díganos, ¿qué debemos hacer? Señor Warwa, estamos esperando. O se abstiene de opinar por el momento. Se díganos. ¿Cómo le va, caballero? ¿Pero qué? Diga nomás, con confianza. O sea, él está usando nombre de variables A y B. A está en vez de X, y B está en vez del X media. Ya, yo le voy a ayudar. A ver,
Apague su micrófono nomás. A ver, Renzo. Sigamos. Ya. Ahora, Renzo, ¿qué tienes que hacer? Ya, mire, yo opinaba que antes de hacer el bucle, pediría que me digite el número de elementos, o sea, la cantidad n. Ah, claro, claro. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya. Ya, profesor, ya está, ya lo hice. Ya. Está bien. Hoy, está bien. Pero ¿has puesto porcentaje de cierra comillo, punto y coma o coma nada más? Ah, ya, verdad. Es coma. Coma, ¿no? Sí, disculpe. Ya, ahí está. Ya. O sea, que con eso tú garantizas de que estás leyendo el número de elementos que es la variable n y muchas gracias, le estás poniendo con ampersand. Ya. Y ahora, dentro del for de 1 a n, una vez que conoces n, de repente eso era lo que el señor Warwa estaba comentando, ¿no? Que pues no se atrevió a decir. Ya. Ahora, ¿qué falta? Digitar los números que van a ir en la media. Claro. Digitar el número, el... Y guardarlo próximamente. Ya, profesor. Ya. En ese, en porcentaje... F, porque es float, ¿no? Sí, cierto. Uh-huh. Float A, ya. Ahora, perdón, en la línea 15... Usted ha puesto un dígito, un número. Y entre paréntesis, de repente, para saber por qué número vamos, puede usted colocar la variable, un porcentaje de, para que ahí vaya la variable i. Para claro, cuando uno... ¿Me entiende, no? Para ir avanzando. Profesor. Sería f... No. De... Así sería, profesor. Ya, coma i, ¿no? Ajá. Aún no vemos el coma i. Ah, ya, está lento, profesor, en internet. Está lento. Muy rápido, digamos. Ya. Dijiste un número de... Ya, perfecto. Entonces, señor Renzo, con esto nosotros ya podríamos ir probando si está funcionando o no el programa, ¿no? ¿Lo puede grabar con un nombre? Profesor, disculpe, pero los dos puntos iría después del i. O sea, sería así, ¿no? Estaría bien. Ah, claro. Los dos puntos irían después del d. Claro que sí. Después del i. O sea, claro, número uno... Dos puntos, número dos. Sí. Ya, a ver, voy a compilar y voy a ejecutar. Ah, no. No, los dos puntos van después del porcentaje de. Ah, ya. Está confundiéndose. Ya, profesor. Usted en lo que va entre comillas doble puede poner varios porcentajes. Dice, no hay un solo texto, no hay... Más de un texto. Ahí está bien. Renzo. Está demorando. Perfecto. Está compilando. Ahorita voy a compilar. Bueno, tengo que guardarlo primero con un nombre. Claro, guárdelo con un nombre, sí. Mediación. Ah, ya. Acá está mal.
¿Se ve este profesor de que me pide que digite el número de elementos o todavía no? Nada. Ahora sí. Digite el número de elementos. Ponle pues 5 elementos. Ahí está, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ponga 5 valores, pues nada más. Para ver si va funcionando. Profesor, 5 elementos. Uy, recién estamos viendo el tercer. Ya hemos visto los 5 elementos. O sea que su programa está leyendo el N, que en este caso ha sido 5, y también ha leído los 5 elementos. Y para cada uno está asociando un digite el número 1, digite el número 2, hasta digite el número N, que en este caso es el quinto, cuyo valor es 4. Excelente, Renzo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, Renzo. Tú le has dado un nombre a tu programa, ¿cierto? Ajá. ¿Tú lo puedes compartir ese programa en el chat para que otro de tus compañeros siga con la ejecución? Sí, profesor, no se preocupe. Ya, ¿puedo dejar de compartir pantalla, no? Claro, deje de compartir pantalla. Ya, profesor. Ahorita lo paso rápidamente en el chat. Al chat, páselo al chat. Llegó Cristian Guillermo Domínguez. Creo que Cristian Guillermo Domínguez es de los Domínguez. Creo que se equivocó de salón. Ah. Cristian Guillermo Rodríguez. Cristian Guillermo Rodríguez. Bien, Renzo. Sí, profesor, un momento, es que, a ver. O sea, ahí hay lo que es el... Por WhatsApp, profesor, lo quiere enviar, pero, o sea, puede enviar documentos, pero el no aparece para enviarlo. Creo que no. No, no, en el chat, en el chat. Que copie el... Claro, en el chat, al lado derecho dice file. Ya, sí, sí. Y usted puede jalar. Ah, aquí. Ya. Ah, ya, acá en el Zoom, profesor. En el Zoom, claro. El Zoom. A ver. Un momento. Estamos aprendiendo. Okay. Antes no hemos usado esta parte. Ya, ahorita lo... Ya, acá está. Ya, disculpe, Guaitaya. Dice que tiene problemas con el audio. Mamani Poma presente. A ver. Mamá Nipoma, Judith, Natalie. ¿Cómo vas, Renzo? Sí, profesor, dice enviando. Lo único que deseo es el C. Hoy no me mandes el ejecutable, mándame el que tiene punto C como archivo. No, sí. Es lo que dice enviando, profesor. Ya. Ya está ya. Ok. Media y desviación estándar. Ya, a ver. ¿Judith Mamani se encuentra? ¿Judith? A ver, señorita Angie Palpán, bien atenta usted. Profesor, buenas. Buenas, Angie. ¿Podrías recoger el archivo? ¿Tienes tu
¿Estás en computadora o en celular? En computadora. ¿Cómo va tu velocidad de conexión? Por ahora está buena. Normal. Qué excelente, excelente. Entonces, ¿usted podría bajar el archivo que ha puesto su compañero Renzo en el chat? ¿Usted puede? A ver, bájelo. Sí. ¿Dónde está? Yo lo download, bajé, dice. No. Ahí está. Ya. Hay que hacer modificaciones, pero... Ya lo descargué, sí. Ya, ¿y usted podría compartirnos su pantalla una vez que... Súbalo al DEP, ¿sí? Súbalo al DEP y compártanos su pantalla, por favor. Ahí estoy viendo. Excelente, excelente. ¿Puede usted aumentar de tamaño? ¿Cómo se aumenta el tamaño? Se presiona la tecla Shift o de mayúsculas. Ya. ¿Con qué? Con el dedo, la tecla mayúsculas y luego la barrita de la rueda del mouse. Los dos a la vez. No está. No me hace caso. Estoy haciendo, pero no me... No le hace caso. No me hace caso. A ver, vamos a ver. Creo que le estoy instruyendo mal. O no sé si se puede hacer por aquí, no sé. No, era con la tecla control, perdón, con la tecla control. Le estoy explicando mal. ¿Así? Sí, ahí había crecido, ¿no? Ya, sí, ya podemos ver. Ya, suficiente. Ya. Entonces, vamos a depurar un poquito el programa que ha hecho su compañero. Muy bien el avance que hemos hecho con Renzo. Arriba en la línea 1, depúrela. Ya. Ya. Eso está muy bien. La línea 2, que de ahí un espacio. La línea 4, ya. Muy bien. Podemos subir el B acá también. Sí. Perfecto. Usted puede subir el B ahí también. Okay. Ya. Ya. Después de leer el A, ¿qué tenemos que hacer? Un contador. Un acumulador, sí, ¿no? Claro. No. El Renzo había llamado a B. B, ay, ay, ya. Pero le faltó definir en cero. Ya, perfecto. B más A. Excelente. Para la media, ¿no? Para la media, sí. Entonces ya en la línea 16 y 17 se pueden ir juntando, ¿cierto? Uh-huh. Uy, su computador era muy rápido. Está bueno. Vamos a avanzar muy bien. Ya, señorita Palpán. Entonces, ¿ahora qué viene? Después del for, ¿qué tenemos que hacer? Después del for, definir la media. O no, no sé. No, la media... claro, si usted quiere definir la media, defina la media, pues. Tiene razón, M. Bueno, acá entonces. Otro float, claro. Perfecto. Y ahora mostramos la media, ¿no? Vamos a mostrarlo con cuatro decimales. ¿Qué le parece? Ya, cuatro. Ya, ya podemos ir subiendo las líneas 18 y 19, ¿no? ¿Cómo así? Para que se vea, hay un espacio muy amplio en la parte inferior, que no es necesario. Ya. Excelente. Entonces, ahora sí podemos obtener la media. Uh-huh. A ver, hagamos un ejemplo. ¿Puede compilarlo? Usted lo compila y lo ejecutó, ya, está bien. Ya, cuatro valores.
1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto es la media? 2.5. Estamos bien, ¿no? Sí. Ok. ¿Estamos bien, cierto, o no? Sí. Que la media sea 2.5. Claro. Ya. Perfecto. Entonces, como media ya vamos bien. Ahora, ¿cómo hacemos para la desviación estándar, señorita Valpán? Vamos a pedir ayuda, a ver, ¿quién nos puede ayudar? A ver, usted llame. Vea la lista de los participantes y usted llame a sus compañeros. No me llame no a mí. Sé. No, Vicente. ¿Vicente? A ver, Vicente. ¿Quién es Vicente? Sí, ingeniero. Ah, ¿qué tal, Vicente? Vicente, tú que nos has estado siguiendo, ya hemos determinado la media con este programa que ha hecho su compañera. Primero comenzamos con Renzo, ahora estamos con su compañera, ya me olvidé su nombre. Ah, sí, Angie Palpán. Y Vicente, señor Eduardo Vicente. ¿Qué continúa con los cálculos? ¿Qué debemos hacer ahora? Calcular la media de los cuadrados. Calcular. Usted le llama media de los cuadrados a la fórmula de la sumatoria de los cuadrados de los valores A. Sí. Y luego dividirlo entre n menos 1. Esa es la media de los cuadrados. Ya. Sí. Ya, muchas gracias, señor Vicente. Ya, señorita Angie Palpán, entonces su compañero dice que hay que determinar la media de los cuadrados. Otro contador. Otro contador, exactamente. Sí. Potencia, ¿sí o no? Ya, ok. Sí, estaría bien. Así estaría bien, claro. Y el C comienza en cero también. Uh-huh. Exactamente. Ya. Ya. ¿Qué más? Ya. Ahora, la media de los cuadrados necesita una otra variable, pues, ¿no? Acá define otra variable. Claro, lo que usted quiera. Desviación, supongo. Ya, ok. Ya. Vamos a hacer toda la fórmula de una, ¿no? Claro. Entonces, ¿el raíz cuadrada cómo es? Puede ser POU también, elevado a la 0.5. Puede ser, claro. Pero SQRT es la raíz cuadrada. Paréntesis. Ya. La raíz cuadrada de C entre n menos 1. Menos n por B al cuadrado. Excelente. Entonces ya usted tiene la desviación. O sea, tiene la... Acá no se debe definir también para que detecte el POU y el SQRT. Eso, exactamente, señorita. Muy buen comentario. Sí. Ya, ahora tiene que presentar la respuesta, pues, de D. Haga un printf. Cuatro también.
Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasó. Ah, ustedes se van a tiro seguro. Ahí hay un... No ha definido D. No ha definido. Ay, verdad. Está bien. Ya. ¿Quedan cuántos números coloco? Bueno, coloque 5 ya. Coloque 20, 15, 15, 20, 25, ¿qué sale? Uy, ¿qué salió en la desviación estándar? No sé qué significa esto. Hay algún un valor raro, dice. A ver, calculemos para otros valores. Cuatro valores, a ver. En los cuatro valores que se valgan 5. Ah, ese es la desviación. No está saliendo la desviación estándar, ¿no? No. A ver, si en la fórmula, yo en la fórmula es para una muestra, ¿no? C es C dividido entre, estamos usando la fórmula de su compañera. Menos N por la media. Ah, la media, no era B, la media. Ah, la media, claro. Claro, ahí está agarrando un valor M, solamente un último valor. Ya, perfecto. Ya, ese era un errorcito. A ver, igualito, 4, 5. Igual sale. ¿Pero lo ha compilado? Sí, a ver. Compilar. Y luego, Ya. 5, 5, 5, 5. Igual. Ya, pero entonces, no, pero a ver, que los valores no sean iguales, para que haya una respuesta diferente. Que los valores no sean iguales. ¿Qué valores pongo? 1, 2, 3, 4. Uy, siempre sale... A ver, ¿cuánto sale? A ver, con otros nuevos valores. ¿Qué valores? 5 valores, a ver, 5 valores. 11, 15, 17, 25, 13. Ya, por nada del mundo está saliendo, ¿no? Hay algo raro en esa fórmula. ¿Quién nos puede ayudar a ver? ¿Alguien que pueda ver cuál es el horror? Porque ahí parece que todo está normal, ¿no? A ver, haga con POU 0.5.
¿Y a qué valores coloco? 4 valores. 11, 7, 15, 4. Uy. Hay un problema de valor negativo. Parece ser que le estamos sacando la raíz cuadrada a un número negativo. Creo que sí. Pero la fórmula está bien. Yo también llegué a algo parecido. O si ponemos absoluto... Absoluto, hay un todo. Error. Hay un error. No hay n en la fórmula de Pou. Del m al cuadrado no hay n. Ya no hay n. Ahí hay un error. ¿Aquí no hay n? Ya no hay n ya. No se multiplica por n. No, no. O sea, Pou de frente. Ah, ya. Yeah. Porque ese es el detalle, sí. No sé. Ah, sí, ahora sí. Sí. Ya, entonces use la función SQRT. Ay. Lo que pasa es que estábamos dividiendo los dos valores entre n, ya uno ya no se estaba dividiendo en la fórmula. Ese era un error. Ya. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí, efectivamente. Muy bien. Deja de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, deje de compartir, deje que sus compañeros anoten, denles unos segunditos para que anoten. Y más bien compártalo en el archivo, compártalo lo graba con otro nombre y lo comparte en el chat de aquí del. Del Zoom. Ya. Muchas gracias, Angie. A ver, voy a pasar nuevamente la lista. ¿Hay quiénes faltan? ¿Pasache Prieto se encuentra? ¿Romero Suazo? ¿Torres Fuero? Presente, profesor. Ya. Yeah. Torres Fuero. Ya, yeah, entonces voy a compartir mi otra pantalla, ¿sí? Hay mensajes en el chat. A ver, ¿quién da mensajes en el chat? Ah, perfecto. Cristian Guillermo Rodríguez. Ya, perfecto, Cristian. Palpan Angie enviado. Ya. Entonces, así vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a compartir mi pantalla. Entonces hemos llegado en este momento a
poder desarrollar un programa directamente desde el DEP C++. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Entonces está planteado el ejercicio, dice, dado una lista de n valores reales, determinar de esta lista el número más alto y los dos valores más bajos. ¿Ok? David Rojas, ¿se encuentra presente? Sí, ingeniero. ¿Estás con computadora, David? No, estoy en celular. Ah, ya. Disculpa. Con celular no nos puedes apoyar, solo, pero sí puedes, David, guiarnos. Ya tú nos vas a guiar. ¿Con quién? A ver, ¿con quién vamos a trabajar? A ver, ¿Yomar Izaga tiene computadora? El señor Huaytalla. José Villaizán. Ha llegado el señor José Villaizán. José Villaizán, ¿se encuentra presente? Sí, profesor. ¿Usted, señor José, está en computadora? Sí. ¿Y tiene instalado el DEP C++? Sí, profesor. Entre al DEP C++ y luego comparta su pantalla, por favor. Vamos a trabajar en equipo este ejercicio, ¿sí? Ya, profesor. Muchas gracias. Anoten el enunciado para que lo tengan presente siempre. Yo tengo dos computadoras, por eso es que lo tengo presente en la auxiliar. Ahorita estoy compartiendo la computadora auxiliar. A ver, señor. José Villaizán. Voy a dejar de compartir entonces, ¿sí? Ya dejé de compartir. Perfecto. El tamaño está perfecto, ya.
y al señor Villaizán. Entonces, en este momento, lo que nosotros tenemos que hacer es de cero, ¿no? No estamos así como una exportación del PCIN, sino estamos exportando, estamos trabajando de cero, produciendo nuestro programa. Entonces, en este programa nos piden de una lista de valores reales, una lista de N valores reales, nos están pidiendo que determinemos el valor más alto y los dos valores más bajos. Entonces, vamos a determinar primero cuál es el valor más alto, ¿sí? Ya, entonces, señor David Rojas, se encuentra David Rojas, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, David, entonces, ¿cuál es la primera línea de todas las líneas que hay que hacer en codificación? Lo primero. El include. Entonces, señor José Villaizán, trabaje el include. ¿Necesitaremos el include para el MAT en este caso? Creo que no. No, ¿no? Ya. Ok. Ok, perfecto. Dejé una línea en blanco. Ahora hagamos el main. Abre y cierre. Perfecto. Luego corchete. Abre. No lo encuentra. ¿Cómo se hace el corchete? Uy, yo lo tengo directo. Yo no me acuerdo del código ASCII de corchete. Ese es fundamental, que sepamos. ¿Ese es el profesor? ¿O no? Ese es llave. Llave se pone. No, ese no. Ese no. Ya. ¿Encontró? Sí, profesor, así es, ¿no? Ah, perfecto, ya. Bien, señores. Entonces, lo primero que hay que reconocer son las variables, ¿no? En este caso también nos piden N variables, ¿no? Perdón, N valores, ¿cierto? Entonces hay una variable entera que tiene que definir. Y esa variable entera, llamémosle n, la cantidad de números que reales, ¿no? Señor Villaizán, perfecto, int n.com. Ya. Esto, ahora bien, los valores que vamos a leer, vamos a llamarle x a los valores reales. Entonces ponga float. X. Ahí van a estar las variables. ¿Ya? Y también necesitamos el máximo, ¿no? Otro float para máximo, ¿no? O si no, si quieres coma después del X. ¿Cómo lo represento? Max. Perfecto. Ya. Ahora bien, señor David Rojas. Sí, dígame. Ya, ¿qué podemos seguir a continuación? ¿Qué crees que podemos, con qué crees que podemos continuar? Para leer el número de datos. Hay que leer el número N, pues, ¿no? Entonces sí. Hay que hacer la lectura, así como hicieron sus compañeros. Anteriormente, Renzo, hay que leer la cantidad de N, ¿no? Ya. ¿Usted podrá hacerlo solo, señor
Villaizán. Hay que leer los valores de n. El valor, ¿cuánto vale n, no? Imprimo la... Claro, un mensajito, ¿no? Que aparezca un mensajito en que diga cuánto es el... ingrese el valor de n, por ejemplo. Un mensajito. Perfecto. Muy bien. Cierre comilla doble y un punto y coma al final. Ahora recién va a leer el valor con un scan F. Porcentaje de... coma perfecto n ya ahí. Con eso ya sabemos cuánto es n. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Quién me dice? A ver, vamos a hacerles... A ver, hay mensajes en el chat. Al pan Angie. Ah, ya, al 123, al 123. Gracias, Angie. Muy amable. Está hablando sobre los... el abre o cierra... Angie. Se encuentra, a ver, vamos a llamar a otro joven. Renzo Velázquez, ¿me responde? Sí, profesor. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo vamos? Bien, profesor, bien. Ya hemos trabajado contigo, ¿no? Ajá, sí, al principio, profesor. Yo compartí pantalla. Tú has compartido pantalla, mira. Ahora esta pantalla está más rápida. Sí, pero ya. Te llamo, pero para no hagas for, haz el para no hagas for, haz otra forma. Ah, ya, puede ser el while. El while, ya, perfecto, el while. ¿Para qué? ¿Por qué estamos haciendo el while? Queremos hacer queremos que nos pida una cantidad n de valores. Y perfecto, entonces while. Entonces, señor, que está compartiendo pantalla, escriba while. W-H, excelente, while, paréntesis. ¿Qué ponemos que poner ahí? Pero tenemos que primero inicializar una variable i. Ya. Hay que inicializar una variable i que sea el contador, o sea, un entero. Ajá. N. Además de entero, no, una variable float, no, una variable entera, que nos sirva de contador, una i. I igual a 1. Y asígnale ahí el valor de 1. Ya, ¿y qué tenemos que hacer en ese while? Ya, en ese while poner i menor o igual que n. Sí, i es menor o igual que n, ¿no? Exactamente. Ya. Ya. Ahora, si mientras i sea igual que n, hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer? Ya, un corchete. Nuevamente, ya, cópete el corchete. ¿Fuera del paréntesis, de profe? Sí, fuera del paréntesis, claro. Claro, José. Excelente. Enter, dale un enter para que se abran líneas. Ya. Renzo, ¿y entonces? Y ahí que me pida los números. Que me dijiste el número 1, número 2. Ah, ya. Entonces, un printf, ¿no? Uno, como una ayudadita, ¿no? Ingrese el valor y... ¿no?
Ahí, porcentaje de, porcentaje de. Cierra, dos puntitos, dos puntitos. Cierras. No, no, falta todavía. Tienes que cerrar doble comilla después de los dos puntitos. Después de los dos puntitos, comilla, coma, i. Cosa que te aparece el valor de i. Y luego haces un scan f. Y lees el valor x, pues, ¿no? Que es real. Porcentaje f. Porcentaje, porcentaje. Coma. No, no. Ahora ya son los valores X que tenemos que leer, José. Ah, falta algo ahí, ¿no, Renzo? Sí, profesor. Ajá. Exactamente. Ya. Y ahora podemos comprobar si esto funciona, ¿cierto? Aún no tengamos el máximo, vamos a chequear ahora si esto funciona, si haces sus lecturas consecutivas. A ver, probemos, compilar, te va a pedir que le pongas nombre. Dale un nombre. Y guárdalo en un folder. Ya. No lo has grabado con extensión C. Aparentemente se ha grabado sin extensión C, por eso que no se puede. A valor máximo. ¿Ah? Ahora sí, ¿no? Ya. ¿No para? Sí, profe, ya. ¿Ya ingresaste los cuatro valores? ¿Los valores N? A ver, ejecútalo. No, no, ¿qué valores? Un valor. Yo te voy a dar por los valores. Ya. Ejecútalo, ejecútalo. Ya, a ver. ¿Qué valores? Oh, ya. Pero no veo en la pantalla. No veo. Ah, lo que pasa es que no estás compartiendo tu pantalla, has compartido nada más el programa DEP. Deja de compartir ahora. Ya, comparte tu pantalla, o sea, usa la opción total. Porque si compartes un solo programa, entonces no va a aparecer las nuevas pantallas. Screen, ya. Ok. Ahora sí, ¿vio? Ahora sí, sí, sí vemos, ¿verdad? Ya. A ver, valor 1, 15. Valor. Ah. ¿Qué pasó? Ah, falta algo importante. No hemos hecho el incremento de i. Ah, sí, profesor. Después de escape, bueno, i más más. Claro. Entonces cierre nomás, José. Cierre. Ahí nos hemos dado cuenta que el i no ha incrementado. Después del segundo scan, ahí después. Después del punto y coma. Hay que abrir una línea. No, no, no. No, no. Cierre. Hay que abrir una línea. Entre la 10 y la 11 hay que abrir una línea. Sí. Y asígnele I más 1. I más 1. Y punto y coma. Entonces, punto y coma. Entonces ahora el I va a aumentar, pues, porque antes no aumentaba y nunca íbamos a terminar. A ver, ahora sí, ejecútelo. Compílelo, compílelo y ejecútelo. Ya.
Ingrese el valor de n, 4. Ya, 15 por decir. 12. Ya vio que aumenta, 3. 18. 4, 11. O ya, no importa. Ya. Perfecto. Entonces ya el programa funciona. Bueno, esto ya lo hemos hecho antes. Funciona y ustedes pueden ir leyendo los valores de X. Ahora lo que nos falta es ver que ese X sea el mayor, ¿no? ¿Qué hacemos, Renzo? Cierra nomás la ventana negrita. ¿Qué hacemos ahora, Renzo? ¿O quién nos ayuda? A ver, diga, Renzo. Yo tengo una forma. Usar un condicional. ¿Dónde? Después de después de scanf, antes de i igual a i más 1, usar un condicional. Un condicional. Que me diga que si el valor que, o sea, si x es mayor que el x max, que el máximo, entonces ahora el x máximo va a ser x. Pero inicializando al principio que el máximo es igual a 0. Máximo igual a 0. Y si x son valores negativos. Entonces le ponemos un número, a Mac le ponemos un número negativo, pero grande, pues, menos 990. O sea, un número menos 9999. A ver. Ya, perfecto, perfecto. Arreglamos. Yo les hago otra propuesta. Yo les voy a decir que, a ver, señor, José. Ahí en la línea 7, entre la 7 y la 8, abra un espacio. Y ahí ponga print F. Ya. Ingrese el valor 1. Miento. Sí, está bien. Disculpe. Ingrese el valor 1, dos puntos. Punto y coma. Doble comilla. Ciérrelo. ¿Ya? Ahora, scan F. Ya, y ahí ponga igualito que la fila 12. Que la 12. ¿Con ampersand X? Sí, sí. X, ¿sí? Ya. Perfecto. Punto y coma. Ya. Y ahora en la línea 4, y que no comience en 1, y que comience en 2. Vamos a ver si funciona esto, ¿ya? A ver, compílelo y ejecútelo. Ya, 4 valores de n. El valor 1, 15. El valor 2, 12. El tercer valor, 11. El cuarto valor, 18. Ya, ok. Ya. Renzo, ¿y ahora qué dices? Ah, ya, es otra, ahora ya ese es...
Más eficiente, profesor. Más eficiente, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, ahora aquí, pero ahora harían las mismas preguntas, ¿cierto? Claro, igual haría el condicional. Igual harías el condicional. El condicional if, ¿cierto? Ajá, exactamente. Ya, entonces, ¿lo podrías hacer en tu computadora? ¿En mi computadora, profesor? Sí, claro. Pero acá, José te va a pasar el te va a pasar, pues, en el chat. Ah, ya no lo voy a profesor. Pero mi computadora es un poco lenta, no afecta, ¿no? Mejor seguimos con José. Gracias, José. Sigamos entonces. Entonces, cierra la ejecución, cierra la ventanita negra. Ya. Y entonces, entre el 12 y el 13 abres línea. Entre la línea 12 y la 13 abres línea antes del... Ya, y ahí tendrías que hacer un condicional, José. If. Entre paréntesis. ¿Qué ponemos, Renzo? Vamos a poner que... Profesor, pero usted ha guardado el valor 1... con X, pero ha usado la misma variable, o sea, XX. Ah, claro, tienes toda la razón. En la línea 9 tiene que decir ampersand max. Claro. Tienes toda la razón. En la línea 9. Ahora sí. Max. La idea estaba a medias, ¿no? ¿Y ahora sí está mejor? Sí, ahora sí. Ahora sí ya funciona, ¿no? Ya. Entonces, señor José Villaizán, ahora, ¿qué pone ahí, José? Ustedes saben, pues, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy dando la hipótesis, estoy sembrando la hipótesis que el primer valor X, ese es el máximo. Y por eso que lo estoy leyendo de frente como máximo. Y va a valer de 2 porque ya no voy a trabajar con el primer valor, sino a partir del segundo valor en adelante. ¿Cierto? Por eso es que hay una lectura antes del while. Ya. Entonces, ahí tendría que preguntar si X es mayor que max. Claro. Si X es mayor que max. Si X es mayor, el símbolo mayor, y max. Si X es mayor que max, ¿qué hago? Renzo. Ahora será X, se le asigna el valor de X. Ah, claro. No es necesario que abras una línea, José Villaizán. Cierra tu línea 14 nomás, ciérrala. Al costadito del paréntesis, dale un espacio y pon max igual a x. Y punto y coma. Entonces, vamos a nosotros almacenar el máximo, pues, ¿no? Si quisiéramos la posición, también podríamos hacerlo, pero no hemos pedido la posición del máximo dentro de toda la lista. Ya, y en la línea 16... En la línea 16, ya que lo tienes ahí abierto, en la línea 16, pon un printf de max. Porque después del while, ahí vamos a encontrar cuál es el max de todos, ¿no? En la línea 16. Printf. Ya, printf, pones el valor máximo es, entre comillas, ¿no? Siempre, el valor máximo es. Espacio, porcentaje f. Porcentaje punto 2, para que salgan dos decimales, f. Cierra comilla doble, punto y coma, coma, coma. Y max.
y después del paréntesis, punto y coma. Perfecto. ¿Estamos? Ahí se ve todo el programita. Ahí está, ¿no? Ahí está. Todo. El main. Y ahora, a ver, ejecútelo. Primero lo compila, después lo ejecuta. Ya. Cinco valores, a ver. O bueno, ya cuatro, ya no hay problema. 15. 17. 19. 2. Ahí está, el valor máximo es 19, ¿no? Ya. Ya, entonces, muchas gracias, jóvenes. Se pasaron ustedes. Ya dejan de compartir su pantalla. Si quieres, lo pasas en el chat para que todos lo puedan bajar. ¿Verdad? Puedes hacer eso, José, ¿cierto? Para que todos lo tengan en su... Sí, profe. Ya, muchas gracias. Deja de compartir nomás la pantalla. Ya. Entonces, nosotros hemos calculado bajo este programita y hemos calculado el valor más alto. Pero también nos piden los dos valores más bajos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Así como acá hay un bucle, ¿no? Que ha ido I de 2 a N para el más alto. Como nos piden los dos más bajos, ¿qué debemos hacer? Pues el I ya no va a comenzar desde 2, sino el I va a comenzar en 3. Y acá vamos a leer el mayor, el máximo y el mínimo 1 y el mínimo 2. Esos dos valores vamos a nosotros leer fuera, asumiendo que el primero es máximo, que el primero es mínimo y después que el segundo es el mínimo segundo. ¿Me entienden? ¿Me captan la idea? O sea, vamos a leer los dos primeros valores de X, asumiendo que máximo toma el valor de X, 1, mínimo 1. Escuchen. Disculpen. Que mínimo 1 toma el valor de X, 1. Y que mínimo 2 toma el valor de X, 2. Claro. Ahí tienen que hacer una salvedad. Que este valor sea mayor que este otro valor. ¿Cierto? O sea, antes de entrar al bucle, antes de entrar al while, ustedes tienen que tener los dos primeros valores de su lista y determinar quién es máximo entre los dos y quién es mínimo 1 y mínimo 2. De esa manera, para que ustedes después ingresen al bucle, a partir del tercer dato. ¿Ok, jóvenes? Esa es una idea. Y a la próxima semana lo vemos con detenimiento. Si ustedes lo tienen avanzado, lo han desarrollado, lo compartimos nada únicamente, ¿sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Y finalmente, para terminar, hay alguien que está en el... Ah, es lo que compartió valor máximo 2. Entonces, jóvenes, yo acá termino con la cuestión de lo que es la lista. Pasache Prieto se encuentra. Romero Suazo. Ya. A ver, ¿cómo les ha ido en la clase?
¿Está bien? ¿Está bien el método, el procedimiento que hemos seguido? ¿Les parece, jóvenes? ¿Opiniones? Está bien, profesor, está bien. Está bien, ya, perfecto. Entonces nos vemos la siguiente clase, ¿ok? El siguiente lunes. Muchas gracias y buenos días. Hasta la próxima clase.